La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Al anunciar la derrota del sistema de Anticristo, también en el capítulo 19 de Apocalipsis anuncia la segunda venida del Señor a la tierra. Cristo vuelve al mundo por el gran llanto de Israel, nos dice en Zacarías capítulo 12, versículo 10 hasta 14. Si tienes una Biblia, aunque lo puedes ver en tu teléfono, puedes abrir a Zacarías capítulo 12 y entonces de allí pasaremos a Zacarías capítulo 14, dos capítulos después. Desde versículo 1 hasta 5 vamos a leer. Y este nos hablará como Jesús de Nazaret rescata a Israel. Leeremos en Zacarías capítulo 12, versículo 10 hasta 14. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adradrimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Habrá ese gran llanto en Jerusalén.
Ahora pasamos al capítulo 14, los primeros 5 versículos. He aquí, viene el día del Señor, cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti, y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad. Y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente. Y el Monte de los Olivos se hendirá por el medio, el oriente a occidente, formando un enorme valle. Y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis tal como huisteis a causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él. Hablando Zacarías de la segunda venida del Señor, los acontecimientos inmediatamente antes, el ataque contra Jerusalén, los desastres que pasarán y el Señor llegando desde el cielo para librar a su pueblo, darles un escape por un valle que él mismo abrirá, poniendo sus pies en el Monte de los Olivos. Hemos leído dos porciones del libro de Zacarías. Y muy buenas tardes, amigo oyente, y nos basamos confiadamente en la Biblia, en este estudio. Así que, bueno, bienvenido a otro estudio de la Biblia, de la profecía. Y ya le digo, hemos leído dos porciones del libro de Zacarías. Lo leímos la vez pasada, las leímos y lo hemos repetido ahora. Ahora, los judíos en el tiempo de la angustia de Jacob, de que habla Jeremías en capítulo 37, con todo el mundo en contra, para aniquilarlos totalmente. Fue un esfuerzo final para acabar con los judíos, como hubo en la Segunda Guerra Mundial. Pero no pudieron hacerlo totalmente. Ni la mitad, ¿verdad?, de los judíos fueron aniquilados, pero sí muchos, sí muchos. Y así ha pasado a través de los años. Es una cosa espiritual contra los judíos como lo tenemos en el mundo hoy. Y ellos claman a su Mesías. Y al Mesías a quien clamarán será, como dijo en el primer versículo, a quien traspasaron. ¿Quién? Jesús de Nazaret. Habrá un profundo remordimiento y arrepentimiento con llanto y lágrimas sobre toda la población. Desde los gobernantes hasta sus esposas, los sacerdotes, sus esposas, en fin, todos, hombres y mujeres, lamentando su gran crimen de haber matado su Mesías en el primer siglo. En capítulo 14 tenemos los resultados de la gran súplica con lágrimas. Capítulo 14, digo, de Zacarías. El Señor Jesús mismo bajará de los cielos con sus ejércitos, ángeles y santos, redimidos,
pondrá sus pies sobre el monte de Olivos, se partirá en dos y los judíos escaparán en el valle creado por la división del monte. Y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él. Esta es la conclusión de la porción que acabamos de leer. ¿Qué pasará inmediatamente después? Ya que escapan, ya se termina la batalla de Armagedón. ¿Ahora qué pasa? Hemos dicho que esto acontecerá al terminar la gran tribulación, los últimos 3 años y medio de los últimos 7 años de los judíos profetizado por Daniel. Es la última mitad, 3 años y medio, que es de gran tribulación. ¿Qué pasará, otra vez pregunto, inmediatamente después? Esto será el estudio de hoy. Y ahora vamos a Daniel capítulo 12. Daniel, el último capítulo de Daniel, casi al terminar el libro, en el versículo 11. El versículo 11. Y voy a estar leyendo desde la Biblia de las Américas, que lo tiene un poco mejor. Todos los libros, las versiones que yo uso en inglés y en español, menos el Reina Valera 60, tiene esta palabra de otra forma que la Reina Valera. No voy a meterme en esto, pero lo vamos a leer de la Biblia de las Américas, donde lo tiene más correcto. Versículo 11 de Daniel 12. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo será abolido, que es el tiempo del... Bueno, y puesto la abominación de la desolación, sigue diciendo, ¿ves? Termina el anticristo, lo hace, termina el sacrificio perpetuo hecho por los judíos por la mañana y por la tarde todos los días, un holocausto, sea abolido. Ya el anticristo lo detiene. ¿Y qué hace? Puesta en su lugar la abominación de la desolación. Sin estar explicando lo que es todo eso, estamos solamente buscando el tiempo en que esto pasó. Y lo que dice es que habrá 1290 días. Lo voy a leer ahora completo, sin comentarios. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Desde este punto, en medio de los 7 años profetizados, los últimos 7 años, profetizado por Daniel, el tiempo de los judíos, los últimos 7 años, en medio será abolido el sacrificio perpetuo y puesto la abominación de la desolación. Jesús también habló de eso. Desde allí cuenta 1290 días, 3 años y medio en el calendario judío son 1260 días, contando 30 días cada mes. Así es el calendario judío. Pero aquí no dice 1260, sino 1290 días, 30 días más. ¿Por qué? Ahora leemos el siguiente versículo, Daniel 12, 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días.
Ahora está agregando 75 días más. 75 días más a 1260 para llegar a 1335 días y dice bienaventurado el que llega a este tiempo. ¿Qué quiere decir estas dos cosas? ¿Qué va a acontecer? ¿Por qué se menciona esto de 1290 días, 30 días añadido después de la gran tribulación y luego otro día, 1335 días después de la abominación desoladora? Voy a invitaros que leemos en Mateo, capítulo 25. Mateo 25, versículo 31, y vamos a leerlo con cuidado, quizás con más cuidado que habéis leído esta porción en tu vida. No sé, no sé, pero lo vamos a leer con cuidado, ¿verdad? Ahora puedes volver a la versión de la Reina Valera 60 o la Biblia que tenga, vamos a examinar lo que pasa aquí. Esto es para darnos una idea de lo que pasará en estos 30 días adicionales que hemos leído en Daniel. Entonces, dice Jesús. Jesús está hablando aquí, está dándonos, hablando profecía. Mucho lo hace Jesús. Habla profecía. Y dice, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Primeramente, cuando dice, nos va a dar un tiempo, un punto. En el futuro, un punto en el futuro, cuando el Hijo del Hombre, Jesús hablando de sí mismo como el Hijo del Hombre, el Hijo de David, según la carne, ¿verdad? Tenemos la dos veces en Mateo y en Lucas, tenemos la genealogía de Jesús según la carne. Está hablando de él en esta posición, hijo del hombre, hijo del rey David. ¿Y cuándo va a pasar esto? Cuando venga en su gloria. Todo lo que vamos a leer va a pasar en ese tiempo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y esto lo hemos estudiado en Apocalipsis 19, 13 hasta 20. ¿Cuándo? Ocurre cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. La segunda venida de Jesús a la tierra. En Salmo 45, versículo 3, tenemos la profecía de las bodas del Cordero, que ocurre también en Apocalipsis 19. Nos habla de que la esposa se ha preparado, él viene y recoge su novia, está en el cielo y celebra las bodas del Cordero. Pero el que se casa aquí, el novio, Jesucristo, es un hombre de guerra, porque en este mismo profecía, en Salmo 45, en versículo 3, dice: ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, ha batallado ya la batalla de Armagedón.
Él ha demostrado el poder de su espada. Pero lo que pasa es que en Apocalipsis la espada sale de su boca y vence por total los enemigos. Ya ha batallado la batalla de Armagedón al terminar los 1260 días. ¿Qué está haciendo ahora en Mateo 25? Ha sentado, entonces se sentará en su trono de gloria. Ha venido a la tierra en su gloria y todos los santos ángeles con él, y además los redimidos llegan con él. Lo lees otra vez el Apocalipsis 19:30 y verás cómo aparece Jesucristo, Jesús de Nazaret, sin ninguna duda de interpretación. Tenemos que llegar a la conclusión que este es Jesús de Nazaret. Lo llama el Verbo de Dios, Señor de señores, Rey de reyes, Dios de los dioses, el que es sobre todo. Bueno, no creo que tengamos que volver a Apocalipsis 19. Si tú quieres hacerlo, puedes bien hacerlo. Sería bueno para ver que de esto está hablando Jesús, de lo que ocurre en Apocalipsis 19, 13 hasta 20. Ocurre cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y luego con los santos ángeles con él. Los verás ahí en capítulo 19 de Apocalipsis. Le siguen los ejércitos del cielo, ángeles y seres redimidos también. Bueno, ¿qué pasa entonces? Se sentará en su trono de gloria, habiendo rescatado a su pueblo. Ahora el Hijo del Hombre, el Hijo de David, se sentará según la promesa dado hace siglos atrás a David, que no faltará uno de sus hijos sentar sobre su trono. Él está allí eternamente, está allí por 1000 años en la tierra y después reinará en el cielo por toda la eternidad. Ya es coronado, se sentará en su trono de gloria. Ya coronado, el Hijo del Hombre reinará sobre la tierra. Y versículo 32 ahora. Estamos viéndolo cuidadosamente aquí para ver cuándo y cómo y lo que está pasando. Y serán reunidos delante de él todas las naciones. ¿Qué pasa aquí? Las naciones de toda la tierra, los que han sobrevivido la batalla de Armagedón, el resto de la población está llamado, reunidos delante del Hijo del Hombre. ¿Qué pasa entonces? Apartará los unos de los otros. En dos grupos se van a apartar. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Bueno, aquí llama a un grupo ovejas, al otro grupo cabritos. Ovejas a un lado, cabritos a otro lado. Los va a llamar así, son personas. Es la gente, es la población restante después de la batalla de Armagedón. Porque habrá gente, pues, todavía que sobrevivir. Ovejas a un lado, cabritos a otro lado. Eso es versículo 32. Ahora vamos a 33. Pondrá las ovejas a su lado derecha. ¿Eh?
las ovejas al lado derecha y los cabritos a su izquierda. 34. Entonces el rey dirá a lo de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Los que han sobrevivido están delante de él. Apartará a los unos de los otros antes de juzgarles. Mire, interesante, antes que diga una palabra, los tiene separados. Esto es importante. Véalo. Dirá a los de pondrá unos a derecho, otros a la izquierda. Este es antes de decirles ninguna palabra. Este es antes que empiece los asuntos que va a pasar allí en ese lugar. No ha dicho nada. Ha separado uno del otro y antes de juzgarles, los separa según sus naturalezas diferentes. Unos tienen naturalezas como ovejas, otros tienen naturalezas como cabras. Hay que entender el zoología bíblica. La Biblia habla de cabras, habla de ovejas, pero también habla de perros, habla de cerdos, según sus naturalezas. Dice que el perro vuelve a su vómito. En otra parte, y en la misma parte en verdad, dice que el cerdo revolca en el lodo. Según su naturaleza, así se porta. Ellos son así. Son perros, son cerdos, y por eso hacen lo que hacen los perros y los cerdos, según su naturaleza. Ahora, vamos a ver que la oveja hace según su naturaleza y los cabritos hacen según sus naturalezas. Ellos son lo que son y por eso hacen lo que hacen. Entiéndelo, es un principio espiritual que no cambia. No, no es el principio de que la oveja hace para que sea oveja, ni que el cabrito hace para que sea cabrito. No, son lo que son y por eso hacen lo que hacen. No hacen para hacer. A veces tenemos esto equivocado. Y es el principio en el Evangelio tan seguro y tenemos que entenderlo. No porque tú haces ciertas cosas, te hace hijo de Dios. La gente religiosa lo tienen al revés. Eso es lo que hacen ellos. Piensan que por hacer buenas obras van a ser aceptados como hijos de Dios, que van a ser salvos por sus obras. Es un error porque el principio bíblico es el opuesto. Por la nueva creación, lo que importa, dijo el apóstol Pablo, no es la circuncisión ni la incircuncisión en el libro de Gálatas, el último capítulo, sino una nueva creación. ¿Qué quiere decir? Que por ser nueva creación, por haber nacido de nuevo, la persona cumple con la justicia de Dios. Porque es nueva criatura, hace nuevas cosas. Las cosas viejas del pecado ya pasaron. Ya es una nueva criatura, su naturaleza es compatible con Dios y Él hace lo bueno. Por lo que él es. El pecador no se hace pecador por pecar. Entiéndelo.
no es pecador por pecar, peca porque es pecador. Lo que es pecador, no pecador. Por lo que uno es lo que hace. Esta es la lección que tenemos que aprender, que lo aprendamos, pues. Es importantísimo entenderlo. Apartará los unos de los otros como ovejas y cabritos, y pondrá sus ovejas a un lado y los cabritos a su izquierda, y empiece a hablar de sus obras, lo que han hecho, antes de juzgarles. Les tiene separados según sus naturalezas diferentes. Por eso digo, la zoología, logia bíblica, es muy importante. Ellos son y por eso hacen, pero no hacen para que sean. Lo repito, no quiero que tengamos claro ese punto. Hacen según su naturaleza. Las cabras son diferentes que las ovejas. Las ovejas son seguidores que van a hacer lo que Cristo hace. Van a ser obedientes a Cristo. Van más y más ser como Cristo. ¿Y qué les dice? ¿Qué les va a pasar? Dice en versículo 4, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, ya que está para entrar el periodo del milenio. Ya, eso es lo que van a heredar, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Están para entrar en el milenio. Pero después de la batalla de Armagedón y antes de entrar en el milenio, hay este periodo de tiempo. 30 días, dice Daniel, hay donde ocurrirá este juicio de las naciones, la nación de cabritos, la nación de ovejas. Les separa y están cada uno en su lugar y va a hablarles según sus naturalezas, según las obras que han hecho, por lo que ellos son. Ya está para entrar el periodo del milenio. Heredad, pues, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora, vamos a ver lo que le dice. ¿Qué han hecho ellos durante este periodo de la tribulación? Porque esto es después de la tribulación, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria a la tierra otra vez. El rey dirá, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A la derecha, a esos, a las ovejas. 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán, escucha esta respuesta, diciendo, preguntando en verdad, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediente, o te dimos de beber, o cuándo es que te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Les cae de sorpresa. No sabían.
que habían hecho estas cosas. No estaban haciendo esto, en otras palabras, para ganar alguna posición favorecido del Señor. No lo están haciendo estas cosas por un deber o porque tienen que hacerlo para que el Señor les acepta. Ni saben de lo que está hablando Él. Entonces, no es una intención que habían hecho. Con una intención de ganar favor, esto tenemos que borrar de nuestros pensamientos. No hicieron eso por esta razón. Si no, lo hubieran reconocido y habían recordado que lo habían hecho, pero ni se dan cuenta. Bien, en cuanto dijo Jesús, le contesta el Hijo del Hombre. Bueno, quiero repetir una vez más, no es que estaban en el intento de complacer al rey con sus obras. Estaban obrando lo que estaban obrando desde su corazón. Su corazón les dijo que hiciera y ayudara, bueno, a ciertas personas. Pero el Señor está diciendo como si lo hubieran hecho a Él. Y no saben de lo que está hablando. Pero aquí viene la respuesta. De los labios del rey, el Hijo del Hombre. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Cuáles son sus hermanos? ¿Cómo se llama el rey? El Hijo del Hombre. El Hijo de David, según la carne. Él está juzgando esta cosa. ¿Y sus hermanos quiénes son? Amigo mío, Jesús es judío. Y está hablando de sus hermanos judíos que pasaron por lo que se llamaba la angustia de Jacob, el tiempo de su gran tribulación. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, durante la angustia de Jacob, un día sin igual. No hay otro semejante, dice Jeremías. Yo quiero que lo vea. Vamos a Jeremías, capítulo 30. Capítulo 30, entonces versículo 7. Jeremías 37. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Jesús habló de la gran tribulación y dice que no habrá tiempo, no ha habido tiempo como esa antes, ni habrá después. Jeremías está hablando del mismo tiempo que Jesús. Cuando dijo, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob. Una persecución terrible de judíos. Por tanto, lo que está en el que está en Judea, huye a los montes, dijo Jesús. Bueno, no vamos a leer todos los pasajes, los hemos leído en estos programas. Pero de ella dice Jesús, dice la palabra, será librado. Versículo 8, en aquel día, el mismo. ¡Cuán grande es aquel día! En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. Versículo 9, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré de la simiente
de David. Ahora un versículo más, versículo 11. 30, 11. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones, todas las naciones. Esto es lo que pasó en la batalla de Armagedón, entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré, disciplinaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Lo ha hecho. Todo ese periodo era para un castigo, una disciplina, pero al final les libra y destruye las naciones que han perseguido a los judíos, los que habían ayudado a Jacob durante la angustia. Un día sin igual, no hay otro semejante, y habrá gente entre las naciones, habrá ovejas entre las naciones, mientras que los demás serán cabritos, ¿verdad? Y los que son ovejas aquí van a ayudar a Jacob en este tiempo. Los niños judíos también. Vamos a Isaías 49. Isaías 49. Los profetas han hablado de ese tiempo. Por eso estamos haciendo este estudio, para que sepamos las profecías en cuanto de los últimos tiempos, dados cientos de años antes, por medio de los grandes profetas. Vamos a Isaías 49, 22. A ver. Así dijo Jehová el Señor: he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera sobre ellos, la bandera del Señor, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijos serán serán traídas en hombros. Las naciones van a ser conmovidas por el Señor, leal a su bandera, y van a ayudar a su pueblo, y traerán en brazos a los hijos, y sus hijas serán traídas en hombros. Ahora, otro más. Hay más que dos, te prometo, pero solamente veremos estos dos. 60, el siguiente capítulo, versículo 4. 60 de Isaías, versículo 4. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Después de la persecución, de la gran tribulación, después de 2260 días, vendrá ovejas entre las naciones que han cuidado hasta los hijos de los judíos, mientras que ellos fueron perseguidos. Ahora déjame hablar un poco de esta cosa, para que no vea que, o no piensa que estamos hablando de algo que, bueno, que es un sueño que quizás pasaría un día, porque esta cosa ya ha pasado. No, la profecía es futuro, sí, pero algo semejante ha pasado. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, donde Adolf Hitler quiso exterminar a los judíos, el gran holocausto. ¿Sabe qué? En Holanda marcaron a los judíos, los
los nazis, los soldados nazis entraron y separaron los judíos, bueno, no literalmente, pero les pusieron algo en sus cuerpos que era la ley de ellos. Les mandaban poner una estrella amarilla sobre su ropa, para que todo el mundo lo viera, una estrella amarilla, que significaba que esa persona era un judío. Les puso esto para marcarlos, para que todo el mundo sepa que estas personas eran judíos. Las estrellas amarillas con que marcaron a los judíos en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sabe qué? Había una familia llamada Ten Boom. Él arreglaba relojes, tenía su tienda de reparación de relojes. El padre Ten Boom era cristiano. Él conocía las escrituras. Y cuando él vio los judíos con sus estrellas amarillas, él la puso también, identificando con los judíos odiados que los nazis querían destruir. El padre Ten Boom la puso una estrella amarilla, identificando con el pueblo de Dios. No solamente eso, él era una oveja en la Segunda Guerra Mundial y hizo según su naturaleza. Hizo un falso pared en su casa para un refugio. En su casa, mientras se escondían de los nazis, entraron en la pared falsa y había un espacio entre el verdadero pared y el falso que él había hecho. Y allí se escondieron cuando entraron en la casa misma, los nazis buscando a los judíos. Alguien a lo mejor reportó que están en la casa de los Ten Boom. Entran los nazis, lo buscan, no lo hallan. Lo tienen escondido ahí, arriesgando su vida, la familia Ten Boom, por el pueblo judío. Un día le descubrieron, pusieron a toda la familia en la prisión. Campo de concentración en cuanto de las dos hijas. El padre fue a una prisión y el padre murió allí. Entonces piensa de Rahab. Hizo lo mismo. Era una oveja con naturaleza de oveja en el Antiguo Testamento. Hizo lo mismo. Llegaron los dos espías del pueblo de Dios a su casa. Ella los esconde. ¿No es cierto? Aquí tenemos un ejemplo bíblico de una persona que desde su corazón, no para poder ganar algo, es una naturaleza que ha conseguido por la fe en Dios, escondiendo a los espías. Y ella fue injertada. La no judía que fue injertada en el olivo de los judíos. Que Pablo nos enseña es lo que pasa con el cristiano en Romanos 11, 17. Pues si algunas de las ramas fueran desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, tú, cristiano, tú, gentil, no judío, siendo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz
y la rica savia del olivo, el olivo creado por Dios. Rahab fue hecho judía, se identificó con ellos, escondió esa mujer pecadora, pagana, totalmente idólatra en su día. Es hecho parte de los judíos, se casa con un judío, produce niños, y uno de los niños es de la simiente de David, porque se casó con un descendiente de David, y uno de sus hijos está en el linaje que lleva generación a generación hasta Cristo. Cristo nació según la carne por como descendiente de Rahab, una persona que no tenía que ver con las cosas de Israel, hasta reveló su corazón de oveja. Las cabras egoístas siguieron su naturaleza, se rindieron al reino del anticristo. El señor Ten Boom no rindió a los nazis. Seguidores son los cabritos del mundo presente, las ovejas sobre todo. A gran riesgo, ellos sirven a Dios y a su pueblo. Amigo mío, ya terminó este estudio de lo que ha pasado o lo que va a pasar en el juicio de las naciones. Ovejas a un lado, cabritos al otro lado. Y nos enseña otras cosas también. Nos enseña de los que identifican con el pueblo de Dios y lo hacen de corazón, teniendo corazón de ovejas, y obedecen a su corazón al ayudar a los judíos durante el tiempo de la angustia de Jacob, la gran tribulación. Cuiden a sus hijos. Lo hicieron eso en la Segunda Guerra Mundial también. Los escondieron, llevándolos en bicicletas. Los niños de los judíos en una caja, un cajón de herramientas que pusieron en la bicicleta y los llevaron a un lugar seguro. Era justo suficiente para pudiera caber ahí un nene. Y así salvaron la vida de los niños. Muchos de los niños fueron así salvados en la Segunda Guerra Mundial, y habrá muchos más durante la gran tribulación, porque los van a traer a sus padres después de todo, después de la batalla de Armagedón. Van a traer a los padres judíos a sus hijos, llevándolos en los brazos, y a sus hijas, llevándoles sobre sus hombros. Ay, hermano, estamos hablando realidades aquí, no cosas raras, cosas que van a acontecer, guapas cosas que van a acontecer, y Cristo, el Hijo del Hombre, les va a juzgar según lo que han hecho con sus hermanos, los judíos. Este es el juicio de las naciones antes de entrar en el milenio. Y hemos hablado de los días porque todavía 1290 días después de la abominación desoladora, este juicio tiene que estar. Entonces, 1335 días después es cuando entra en el milenio. Hay un espacio, un poco
años de espacio entre la gran tribulación y el milenio. Bienaventurados los que lleguen, dice Daniel, a los 1335 días, porque bueno es cuando viene el tiempo del reinado de Cristo. Bien, ahora hemos hablado de los 1290 días y lo que pueda ocurrir en ese tiempo. Espero que haya sido interesante, espero que ha sido claro, yo quisiera que fuese claro y que lo podéis ver así por medio del Espíritu Santo. Ojalá que Dios me haya ayudado para poder declararos estas realidades. Y así espero que regrese para el siguiente programa muy pronto. Hasta entonces. Que Dios os bendiga muchísimo. Thank you.